Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí a Far Cry Primal. Estamos exactamente donde lo dejamos, capítulo 2, gente. Y bueno, si recordáis, en el primer episodio encontremos a la... Ahí está, Syla. Y nos dijo que encontráramos a más gente y demás para hacer más grande la aldea. Y bueno, dijimos en el episodio anterior que íbamos a ir a la Piranha Cutie. Y vamos a ver al chamán Tensai este, a ver qué nos contaba. ¿Y esto? Mano de Aisha. Las huellas de manos brillantes señalan lugares de energía espiritual. Proporciona XP. Bueno, vamos a ir a buscarla. A ver. Esto tiene que estar... Hostia, aquí al lado, ¿no? Sí. Vamos. A ver, 250 XP. Una de 100. LOL. Y este saco que... Pequeña mezcla de recursos y objetos. Vale, he estado mirando por aquí y demás. A ver, ¿dónde era? En creación. Aquí. La bolsa de tripas, que nos mejoraría un poco lo que son... Todo lo que llevamos, los alimentos y todo. Necesitamos dos pieles de jabalí y esto de aquí y piel de perro salvaje 3, vale. Bueno, pues si por el camino vemos alguno, lo ventilamos y listo. Nos vamos a equipar el arco. El arco. Bueno, sí, por si acaso. He marcado la pira en el mapa, a ver. Aquí tenemos ciervos. Aquí perros salvajes. Aquí hay otra mano, madre. Y aquí tenemos un saquito. Vale, vamos a ir primero a la pira. ¿La ha marcado? No. Ahora. Vamos a la pira, gente, a ver qué... 600 y pico pasos. Vamos a ir a ver qué nos encontramos. Imagino que si es como en anteriores Far Cry, en la pira debe haber un montonazo de enemigos. Así que vamos para allá y recogeremos todo lo que veamos por el camino, claro. Cojones. Espera, está aquí la bolsa y está bastante cerca, la vamos a recoger. O sea, no la veo. Ah, que igual representa que está arriba, ¿no? Vamos a ir a ver si nos dejan subir. Sí. O sea, según esto... No veo nada. Según esto no veo nada, gente. Pero vamos, o sea, es que ni zorra, ¿eh? No, no. Según esto, la bolsa está aquí. A no ser que debajo del mapa... ¡Ah, amigo! No, pero... Espera. Esto con la lanza quizá, ¿no? Ahí está. Buscar. Piel de tigre, dientes de... Bueno. Bueno, nos ha dado bastantes cositas, ¿no? Vamos a ver si hay algún camino a seguir. Y sí, evidentemente hay un camino, vale. Pues vamos a ver si lo encontramos. Y nos vamos para allá, gente. Aquí hay otra, otro saco de estos. Exactamente. Sí que está marcado, pero es que no sale. A no ser que esté aquí dentro. Que va a ser que no. Ah, oh, por aquí debajo. Que va a ser que tampoco. Ah, en el árbol, coño. Hostia. Qué nivel. Que se va.
carne. Vale, pues nada. A seguir, gente. Vamos a poner el arco. Hay tortugas aquí otra vez. Más junco. ¿Qué es eso? No, eso no nos hace falta de momento. No saldrá ningún cocodrilo por aquí ni nada. ¡Hostia, mamut! No, 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 no. Amigo, amigo. Tranqui, tranqui. Bye, bye. No vendrá todo cebado a por mí, ¿no? No, no. Vale, vamos para allá. No lo veo. A 172 pasos. Estamos cerquita, gente. Vamos a ver qué. Mira, las plantas con las que curemos a Sayla. Vale, aquí para hacer flechas. Hostia, ¿y eso, loco? Enciende la pira. Estamos cerca, ¿eh? Si hay enemigos, deberíamos ir más cautelosos, quizá, ¿no? A ver, es que estamos un pelín lejos aún. 68 pasos. Ahí, vamos a pillar esto. ¿Qué es eso, loco? Piras. Las piras son grandes señales que marcan tu territorio una vez reclamadas. Deshazte de los enemigos cercanos y enciende las piras para reclamarlas para tu tribu. Las piras reclamadas desbloquean puntos de viaje rápido y ofrecen lugares seguros para descansar y acceder a tu escondite de recompensas. Vale, como os he dicho, hay enemigos. Y estamos relativamente cerca, vamos para allá. Vale, vamos a ver. ¿Cómo era lo...? Ahí. ¿No hay nadie? No, no, no hay nadie, gente. Prender fuego. Y ya, en teoría es nuestra, ¿no? ¡Hostia, el búho, tú! Piranacuti, una de 16. Ah, pues tampoco son muchas. Vale, aquí nos explica pues lo mismo. Que tenemos viaje rápido y etc, etc. Vale, aquí que tenemos. El escondite. Ah, mira, aquí hay comida. No, pero esto es la nuestra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, esto es para guardar. Para guardar nuestros objetos. Descansar. Ah, tenemos un punto de habilidad, lol. Pues vamos a gastarlo. A ver, esto está interesante. Pero de momento vamos a chetar a nuestro jugador. Y mantén para curar una barra de salud. Vamos a coger esta, ¿eh? Aprender. Mantén triángulo para curar manualmente una barra de salud. ¿Hay más opciones? Vale, sí, eso ya lo sabíamos. Que está aquí. Y vamos a fijar esta, que no nos consume recursos. Y aquí arriba hay algo, gente. A ver, la bolsa esa, ¿dónde está, loco? Descansar, no, no, quiero descansar. Quiero coger... Ah, mira, coño. Grasa animal. Tu bolsa está llena. Vale. Bueno, como eso no nos lo va a quitar nadie, que es nuestro. Vale, ya tenemos la pira y el viaje rápido. Vale, sí. Mapa. Y vamos a ir a ver al chamán. Hostia. Un lobo. Ubicación desconocida. Ubicación desconocida. ¿Esto? Ayudar a Wenja a escoltar. Esto tiene pinta de secundaria. Mira, aquí hay más manos. Un oso. Oso pardo.
Se nos va a petar el culo. Perro salvaje. Necesitamos perros salvajes y jabalís, gente. Qué bueno. A mí lo que me interesa ahora es ir a ver a este hombre. A ver qué me cuenta. Uf, está relativamente cerca. Ahí. Bueno. 370 pasos. Vamos allá. Entiendo que hay que bajar. Hostia, me da que nos matamos, ¿eh? Ah, no. Pero eso está para arriba, tú. Deberíamos subir. Hostia. Calla ahí. Son enemigos, ¿no? Sí, los marca como en rojo. El flechazo a la cabeza te lo vas a llevar y lo sabes. Venga. Vamos. Vale, muerto. Debajo tienen algún lobo, no sé qué era eso. ¿El otro dónde ha ido? Ya me ha visto, me ha visto. Vale, ¿cómo podemos bajar sin abrirnos la cabeza? En el intento. Por aquí, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Tú, el pavo este se ha pirado, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? No. Al otro le ha entrado todo el miedo y se ha pirado. Una flecha de madera. ¿Esto qué es? Un lobo. Pues mira, si van a cenar un lobito ahí a la brasa, pero al final va a ser que no. ¿Qué es eso, gente? Un jabalí. O no le estamos dando, o no le estamos haciendo una puta mierda. Mierda. Ah, que se lo come. Y un perro salvaje, dos por uno. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Vente, vente. Hostia, le he tirado. Cúrate, campeón. Ahí, pues tenemos ya dos perros. Perro salvaje. ¿Dónde está jabalí? Aquí. La bolsa está llena de estos objetos. ¿Pero qué me estás contando? Si no tenemos ninguno, ¿no? A ver. Perro salvaje eran tres y jabalí era uno. Vale. Total. Que no nos da. ¿Me he curado? Sí. Por ahí se ha escuchado algo feo, ¿eh? ¿Cómo saco tú? ¿No? ¿Qué tienen tos? Gente, ¿nos la jugamos o qué? Lanzas, ¿no? No, 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 no. Amigo, 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 amigo. ¡Buah! La que hemos liado. La que hemos liado. Se han quedado ahí, ¿no? Tochinao, viene tochinao, viene tochinao, gente. Se ha quedado ahí bugueado. No, 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 no. Amigo, 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 amigo. Vais, vais.
No, 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 viene chinadísimo además, ¿eh? ¡Oh, hijo puta! Vale, vale, yo creo que le hemos hecho todo el lío, ¿eh? No, 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 qué lío, ni qué lío. Que viene. Me cago en la puta. Al otro lo hemos matado. ¡Ay, ay, ay! Me pilla, gente. Me pilla. Aquí tiene que haber peña o algo, ¿no? No, no, viene chinadísimo. ¿Lo veis o no? ¡Madre! Me va a matar. Cúrate, cúrate. Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios! Que no se muere el hijo puta. Si es que ¿para qué te metes contra él? ¿Dónde está? Y no le doy, me cago en la puta. ¿Me van a ayudar o no? Muere, muere, mire. Pero bueno, ¿qué estáis, tontos o qué? ¡Que muero! Es que solo se me ocurre a mí, tronco. Me mata. ¿Qué me están dando a mí? ¡Ay, Dios! Me han reventado. No, 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 seguimos vivos, gente. No, ya no, ¿eh? Hostia. Nota para el futuro, no meternos contra dos pedazos de osos. Hostia, la que hemos liado, gente. Vale, aquí... Hostia, que nos han vuelto a sacar en la pira, loco. ¿O no? No sé, me da a mí que sí. Noche. No, no, de noche no. De noche es más peligroso, ¿no? A ver dónde nos han soltado. Bueno, bastante cerca. Hostia, la que nos ha liado el oso. Pero si eso no era zona de osos, ¿por qué cojones ha salido un oso, gente? Hostia, qué liada, chaval. Bueno, hay que ir a ver al chamán. Ahora sí que me voy del tirón, ¿eh? No me lío más. Además hemos gastado un montón de flechas. Vale. Y de esto le hemos tirado un pedrol, o sea que... Cuidado, cuidado. ¿Qué? Un lobo. No, si... Ahora vienen todos los lobos a por mí, claro. Que no, ¿por qué? Y un oso, ¡ja! Mataros entre vosotros, ¿sabes lo que te digo? Que yo os hago la llave Nintendo. Os meto, me voy corriendo y me piro, gente. No, no, paso de rollos. O sea, es que no tenemos todavía el nivel necesario y... Ahí está la cueva del chamán. ¿Esto? Mira, ahí recogemos algo muy sano. Tu bolsa está llena. Vamos a ir a ver al chamán. Yo paso de rollos, ¿eh? Qué movida, tú. Para salir de noche a cazar. Sí que hay animales que igual... Míralo, ahí está. Que igual no vemos de día, pero... Más adelante. Mira el chamán, la fiesta que tiene montada, ¿eh? ¡Hostia! Espíritu fuerte, dice. Hombre lobo. El Tensai, hombre. Oso, rinoceronte, tigre, después tú venir. ¿Qué hace? Invocar espíritu fuerte. El Tensai dice que te pires, tu colega. No, hermano, ¿qué dice? ¿Dónde vas? Este está todo colgado. Venga ahí, todo el potaje. Y se lo bebe, no me jodas.
Bebe de vena de vida, ¿qué dices? Upafi takar. Beber takar. Opafi, pero qué vida. ¡Ah, qué asco, gente! ¿Qué nos ha drogado? Nos ha hecho todo el lío. Que tu espíritu ande libre, lo que te diga. Nos ha drogado, gente. Bueno, imagínate si nos ha drogado que nos salta hasta el tiempo de carga. Ahora saldremos por aquí en pelotas. No, en pelotas no, que ya, ya está. ¿Qué es esto? Visión de animales. Encuentra al guía. ¿Qué cojo? Las bestias no me temen. ¿Cómo son ciervos y pajarillos? Bueno, y aquí el cabronazo este con los cuernos. El búho, el boss, el guía. ¿A dónde me llevas? ¿Qué cojones? ¿Qué está? ¿Qué me dices? ¿Eje invertido o qué? Está sufriendo daño, la última barra de salud incompleta se regenera de forma automática. Vale, vale. No, eje invertido, gente. Si le damos pa arriba, sube. Ahí está. Pa girar no, pero... Hostia, estamos volando, loco. Esa mierda era buena, ¿eh? Tú. Pa'l agua. Ahora estamos nadando, pero bueno. Al loro. ¿Tú dónde vas? Mucho correr, tu amigo, ¿eh? Tú mucho correr. Ahí está. ¿Dónde vas? Espérame. Qué pasada, loco. ¿Pero dónde nos lleva, tío? Punto de control. ¿Y ahora qué? Quieto. Muéstramelo, pero ¿qué? Ah, volar otra vez. Ve como el tronco. Uf. Vaya pasada, gente. Pues en el 4 teníamos el helicópterillo ese que... parecía que se iba a reventar de un soplío. Y aquí ya directamente es que volamos. Flipa. ¿Y ahora qué? Uf, casi. Mamuts. Festival de la epilepsia, tú. Hay lobos. ¿Qué somos, colegas o qué? Tiene toda la pinta. Hostia, un tigre, loco. Esto sí es un tigre. Un sable. Hostia, un osaco. No me fío ni de mi sombra. Después de la que me han liado antes. Domar. Chis, chis.
No me jodas que salía otra vez a volar. ¡Hostia! Tenemos búho, gente. Visión de animales completado. De lujo, ¿no? Subnia. Na subnia. Tabaran sayu guarpati kala. Guarpati. Shras. Uai guarpati. Ubargo sayu tu sidaha. Usai di yudi yauga. Una de las bestias aplaca espíritus de la naturaleza. Guarpati, faran habandata, kubalsan guar habandata. Te unes a búho, ¿puedes unirte con bestia avalladora? Ulauko wal, waida, walkwas wang. Aiwa, si bargo esa. Bestia avalladora no sé, pero que el saco te lo robo. Encuentra el lobo blanco. Misión añadida, vale. Hostia, ahora cómo salimos de aquí, gente. Vale, tenemos más misiones. Aquí hay otro bolsón. Ahí. Madera de aliso, esa es la buena, ¿eh? Amigo, tu buena madera. Ahí está el chalao, ¿no? ¿O qué? Sí. Pues por ahí no es, gente. ¿Dónde está la salida de tu cueva? Ah, pues por aquí. Que me quemo, loco. Sal, tira para adelante, hombre. Ahora puedes pulsar para llamar al búho. Inspeccionar alrededores, a ver. ¡Flipa! Enviar animal, marcador. ¡Qué pasada, gente! A ver. Se frena, a ver, esto de enviar animal. No tenemos ningún animal domado todavía. Tu voz está demasiado lejos de ti. Date la vuelta, hombre. Como tiene un radio, no está mal. ¿Y para quitar al búho? Ah, vale, salir. ¡Qué pasada, loco! A ver, que por ahí teníamos otra mano de esas. Que ya que está cerca la vamos a recoger, ¿no? Esto de aquí es. Creo que antes, mientras nos perseguía el... ahí está, aquí hay otra. Y con esta ya tenemos tres. Una más para la siguiente recompensa. Vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente recompensa? ¿Esto qué es? ¿Se puede coger o qué? No. No, pero esta sí. Y esto... a ver qué nos da. Sorprende. 750 de XP, bueno. Oh, y hemos pasado de nivel, o sea. Pues bueno, de XP nos da un montón, pero. Voy a seguir avanzando con este, ¿eh? A ver, un momento. Porque el chamán, compañero búho. Búho, visión de cazador. Domar felinos. Hostia. Bueno, de momento vamos a chetar al nuestro. Vale, qué. Mapa. ¿Dónde representa que hemos ido ahora, gente? Ah, mira, que el chamán ha cambiado. Chamán Tensai. Encuentra la guardia del lobo y doma al lobo blanco para que luche a tu lado. Dificultad media. XP medios. Mira, aquí tenemos dos piras más. Pues de puta madre, gente. Bueno, gente, vamos a dejarlo ya por aquí. Media horita de capítulo. Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like. Que a mí me ayuda un montón a seguir con esto de YouTube y con la serie. No os entretengo más. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, gente.